querer. Vamos a que descanses un rato, comadre. El entierro fue agotador y no has dormido nada. ¿Crees que podría dormir? ¿Cómo voy a estar ahora en ese cuarto donde todo me recuerda a Alonso? Esta casa nunca será lo mismo sin él. Me va a hacer tanta falta. Hija, solo Dios sabe por qué hace las cosas. Hay que pedirle que Alonso esté a su lado y que a ti te dé la resignación y el valor para seguir adelante. Sabes que cuentas con Julián y conmigo para todo. Y conmigo también. Gracias, Germán. Yo lo sé. Y voy a necesitar mucho tu ayuda, Norberto. Porque yo no sé nada del movimiento de la Benavente. Y aunque Alonso me dijo que este año la hacienda produciría más del doble, pues yo no sé cómo manejarla. ¿Qué pasa? Es el peor momento para hablar de esto. No quisiera darte más penas, comadre. Pero ahora que tocas el tema, es de una vez que lo sepas. Porque perder el tiempo te puede meter en más problemas. ¿Pero qué problemas? ¿De qué hablas? Tu marido estaba quebrado. Tuvo que hipotecar la hacienda. ¿Qué dices? Que el banco le dio a Alonso dinero para pagar parte de las deudas. Y él dejó la hacienda como garantía. Si no le pagas al banco, lo perderás todo. Qué malo que pasó. Pero yo no quiero que estés triste. Nosotros te queremos mucho. Sí, y vamos a ser tus amigos siempre. ¿Tanto es lo que se debe? Bueno, tendría que investigar si hay algo más. Pero eso fue lo que me dijo Alonso. No lo puedo creer. ¿Por qué Alonso no me lo dijo? ¿Por qué? Era mi esposo. Se supone que debía tenerme confianza. Bueno, tal vez no quiso preocuparte, mija. Así es, Cristina. Él creía que iba a poder salir adelante a pesar de que... ¿De qué? Alonso era muy optimista, veía todo muy fácil. Yo, que llevo más años que él en esto, creo que no considero muchas cosas. Y se lo dije la noche que estuvimos aquí cenando. Bueno, ¿y tú qué sugieres, Norberto? Bueno, yo podría ayudar a Cristina. Si ella lo acepta, claro. Pero por supuesto. Dime cómo. Bueno, yo pagaré todas las deudas si me vendes la hacienda. ¿Qué? No, por supuesto que no. Jamás voy a vender estas tierras. La Benavente es mi hogar, el de Acacia. Ella adora esta hacienda y yo también, tanto como Alonso. Lo entiendo, pero bueno, como te digo, es prácticamente imposible salir de las deudas que él contrajo. Pues yo veré cómo le hago, pero yo no me voy a ir de aquí. No voy a hacerle eso a mi hija. No voy a alejarme de aquí cuando era el sueño de Alonso y mío hacer crecer esto. Tengo que lograrlo en su memoria. Lo siento. Tal vez no debí mencionarte de los problemas tan graves que hay. ¿Algo habrá que se pueda hacer? Mi hija, tú sabes que puedes volver a la casa con tu madre y conmigo cuando tú quieras. Nosotros seremos muy felices. Y yo creo que será más fácil para Acacia y para ti reiniciar su vida allá en San Jacinto con nosotros, lejos de la hacienda. No tienes que tomar ninguna decisión en este momento. Necesitas descansar. Ya después, con calma, verás cuál es el estado real de la hacienda. Esto te va a tomar unos días, pero necesitas estar tranquila para planear lo que vas a hacer. Sí. No voy a precipitarme. Bien. Gracias, Norberto. Es cierto que ahora no tengo cabeza para nada. Ya hablaremos después. Cristina, yo de corazón quiero ayudarte. Pero yo ya había negociado por otro lado. Si no te decides pronto a venderme, pues compraré las otras tierras. Ve a ver cómo sigue Cristina y trata de convencerla de que lo mejor para ella es venderme de una vez su hacienda. ¿Qué? ¿Por qué me ves así? ¿Por qué llegaste tan nervioso ayer? Y regresaste lleno de tierra como la que hay en el Paso del Diablo. ¿Qué estás insinuando? ¿Eh? A ver, contéstame.
Bueno, es que yo solamente quiero saber. ¿Te enojaste con Alonso porque le pediste que te vendiera y... de nuevo se negó? Pues sí. Alonso era solo un soñador, un niño rico que estudió en la capital y que jamás iba a ensuciar lo suficiente para sacar adelante sus tierras. De haberme vendido, no hubiera tenido ese accidente. ¿Qué dices? ¿Entonces es cierto que...? Shh, cállate, cállate, cállate. Si se murió es porque estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. De haberme vendido, no habría ido a buscar a ese veterinario yendo por el paso del diablo, que ya sabemos lo peligroso que es. ¿Eh? Sí. Cristina, Juan Carlos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Norberto. Adelante, adelante. Pasen, por favor. Cristina. Pásale, por favor. Siéntese, por favor. Sí. Gracias. ¿Quieren algo de tomar? No, muchas gracias. Nada. No, gracias. Siéntense, no. Por favor. Bien. Ven, Juliana. Sí. ¿Cómo vas? Tratando de seguir adelante por Acacia, por los trabajadores de la hacienda. No puedo darme el lujo de dejar que todo se pierda. Anoche mi hija no quiso dormir. Nos la pasamos revisando algunos documentos en el despacho de Alonso. Y lo que nos dijiste es cierto. Estuvimos horas analizando todas las opciones. Hasta hablé con un abogado para buscar una solución. Y parece que en verdad la única salida es esta. ¿Cuál? No tengo más remedio que venderte la Benavente. Hija mía, yo sé lo difícil que ha sido para ti tomar la decisión de vender la Benavente. No, papá. No tienes una idea. Aquí fui tan feliz con Alonso. Él me enseñó a amar estas tierras. Aquí nació mi hija, Acacia, y le tengo cariño a todos los trabajadores. Sí, sí. Me da coraje no haber aprendido más el manejo de la hacienda. Alonso nunca quiso. Decía que jamás permitiría que me lastimara las manos con la tierra o que me desvelara como él en el despacho. De haber aprendido a su lado, esto no estaría pasando, papá. Pero mira, mija, tu marido trabajaba esta hacienda desde que tú lo conociste. A él lo hacía feliz que tú te dedicaras a cuidar a tu hija, a esta casa, que ya es bastante trabajo. Y la fotografía que tanto te ha gustado siempre. Sí, sí, pero ahora... Ahora, Cristina, el destino te obliga a comenzar una nueva vida. Tienes que hacerlo con alegría, con entusiasmo. Los empleados, no te preocupes por eso. Ya ves que Norberto aceptó quedarse con todos ellos. Sí. Iré a decirle a Casia que voy a vender la hacienda y que nos iremos a San Jacinto con ustedes. Muy bien, mijita. ¿Por qué nos vamos a ir? ¡No! Mi amor. No. No, mi amor, lo estuve pensando y lo mejor es irnos con tus abuelitos. No, yo no quiero irme de aquí. Esto es nuestra casa. Mi papá me dijo que tú querías esas tierras. Sí, mi amor. Sí las quiero. Ay, no vendas la hacienda, por favor, mamá. En verdad no quisiera, hija. Pero no tengo otro remedio. Ya hablé con Norberto y él la va a comprar. Ay, no, mami. No es justo. ¡No es justo! ¡Acacia! ¡Acacia! Espera, hija, tenemos que hablar. Necesito vender la hacienda. ¿Qué pasa, niña? Es que mi mamá quiere vender la hacienda. Pero mi papá quiere que estuviéramos siempre aquí. Porque tú estás aquí, mi caballo, mis amigos. Ya, ya, niña, no llores. Todo tiene solución. Mamá dice que nos vamos a ir a vivir con los abuelos. ¿Se van a ir del Soto? Déjame hablar con tu mamá. Pero dile que no nos vayamos, por favor. ¡Acacia! Señora. ¿Va a vender la hacienda? ¿Y se va a ir? Por desgracia, tengo que hacerlo. Pero tú no te preocupes, Esteban. El señor Palacio se va a quedar con la hacienda. Y tú y todos los trabajadores van a conservar su empleo. No venda, señora. Por favor, no lo haga. ¿Qué más quisiera yo? Pero hay muchas deudas que pagar. Por desgracia, yo sé muy poco del campo y del manejo de este lugar. Pero yo sí sé.
Yo conozco todo esto, señora. Esteban, agradezco tu apoyo, pero no sabes los problemas que hay. Los que sean. Busco la forma de resolverlo, señora. Créeme que yo ya lo intenté todo. Vi varias posibilidades porque tampoco quisiera irme. Yo amo esta tierra. Yo lo sé, señora, yo lo sé. Por eso debo una oportunidad. Yo voy a pelear por ellas, por lo que representan. Usted es esta tierra, señora. Yo amo esta tierra. No puedes querer, la suerte se esconde, sin dueño en tu piel, entre corazones te pierdes y duele. No tiene.